por fin All Knights puede empatar, equiparar a la Calavera en la tabla. Así que ahora, viendo quién es nuestro MVP Puma, pasamos al sector de análisis. Muchas gracias, chicos. Ahí veíamos Ruin, Puma MVP. Felicidades para él y también para Pancake, que está aquí en el sector de entrevistas en esta ocasión. Felicidades por esta victoria y por ese Maokai, por favor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. De nuevo, lo pregunto aquí porque me gustó la respuesta. Pancake, o sea, ¿qué? ¿Te gustó jugar el Maokai? ¿Es tu estilo? ¿Dirías que te define como jugador? ¿Maokai es lo mío? O sea, estuvimos probando en screen como los dos lados. O sea, yo, Maokai y Wadi. O sea, perdón, yo, Senna y Maokai y Wadi. Y al final decidimos que yo soy el tanque, así que no me importa sacrificarme por el equipo. Excelente. Una pregunta, al final parece que se les veía un poco entretenido, no terminaron el juego de una, estuvieron matando a los de Furious Gaming constantemente en su base. ¿Había algo ahí que ustedes tenían en contra de Furious Gaming o fue porque querían pasarlo bien nomás? Pasa que antes del juego estábamos hablando con Kiefer de que Xiaoni y Toblo son los dos mejores cadetes de la liga y Kiefer y yo somos el cuarto y quinto, entonces no importa la victoria, lo importante era cagarles el KDA. Entonces, nos íbamos a caer el barco, pero el KDA de ellos iba a caer, 100%. O sea, había una misión y no era ganar. Era facilitar claro. El KDA y ver si ustedes por ahí se pueden levantar un poquito. Claro. Ganar es como el segundo objetivo. El primer objetivo es, tipo, matarlos. Excelente saber eso. La verdad que es importante que tengan las cosas claras antes de entrar al juego. Siento que es muy importante eso. Aquí quisiera preguntarte, Pancake, tú que has estado en un All Knights campeón, un All Knights que justamente, pues, con Newbie, con lo que era Jisoo, ¿qué tantos elementos? Espérate, y con el mejor midlaner que ha jugado en la liga, Plugo. Ok, está bien. Y también con Plugo. Y este nuevo, ¿qué elementos crees que siguen siendo parte de All Knights? ¿Y qué crees que hay si algo nuevo que digas, esto no lo teníamos y es algo que este nuevo All Knights está proponiendo? Yo siento que el año pasado, cuando teníamos por lo menos el primer split, con Plugo, Jisoo y Alive y Newbie, nuestro estilo de juego era como ceder como 15 minutos de juego y ahí es como que jugábamos a nuestro juego. El segundo split como que se cambió un poco, pero seguía estando como el mismo estilo de juego, como que no seguíamos tanto, pero al mismo tiempo sí seguíamos cosas. Este All Knights de este año es diferente. Tratamos como de pulir nuestro estilo de early y sacar ventaja y nos volvía a partir de ahí. Eso es nuestro objetivo. A veces, no sé, nos arriesgamos y sale mal y tenemos que intentar como hackear, pero la idea es como jugar para el early y mostrar una nueva cara de All Knights. Plugo el problema. Claro. Conclusión. Es que no sé, es que solo jugaba Corki, Belkos y Acid, pero, o sea, todo late. Está bien, muy bien. Pancake, muchas gracias por la entrevista. Felicidades nuevamente por este gran punto que se llevan contra Furious el día de hoy. Chicos, nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos para la última partida del día.